Senyores, senyores, molt bona vespre i benvinguts al programa de seguretat ciutadana i empresarial, però és la segona edició. Ja han passat uns mesos en el qual l'estiu, vacacions, festes d'Almassora, bous, però anem a tornar. I què millor que per tornar presentar-vos al nostre assessor tècnic, Pedro Rico. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, muy buena tarde a todos. Y bienvenido a esta segunda edición de nuestro programa favorito. Ya que estamos iniciando esta segunda etapa, me gustaría refrescarles un poco la memoria a las personas que nos están viendo y todos, y iniciar. Uno de los temas que más les interesó fue la seguridad en cuanto a viviendas, en cuanto a casas. Ya saben las problemáticas que hay hoy en día. Refresquemos un poco qué consejos les podemos dar y qué medidas tienen que tomar. Empecemos con los consejos. Bueno, José Luis, como hemos recordado un poquito de los capítulos anteriores que hemos hecho, de toda la temporada anterior, acordaros todos que estuvimos hablando de la temática de ser muy estricto en el tema de la seguridad en nuestra vivienda. Es decir, sabiendo que nosotros, y lo hemos estado comentando, la mayoría de robos que hemos tenido es por gente oportunista, sabiendo que eso puede superar el 90%, si en nuestra vida diaria evitamos el oportunismo, cerrando bien las puertas, ventanas, no dejando nada a la vista, lo que hemos estado comentando en otras ocasiones, no dando nuestra vida en público, no comunicándole a la gente que nos vamos de vacaciones y abandonamos nuestra vivienda, etc., etc., pues reduciremos y aumentaremos nuestra seguridad de una forma exponencial, porque estamos actuando sobre la mayoría de nuestros problemas de seguridad, que son la gente oportunista. Indudablemente, como hemos hablado otras veces, están las zonas que tenemos de vacaciones, que tenemos en la época de invierno, pues las abandonamos y están un poco más aisladas. Como en otros capítulos hemos hablado, es ir tomando medidas dentro de todos los comentarios que estamos haciendo. Bien, estabas comentando el tema de las medidas que hay que tomar. Las viviendas, puertas, ventanas, me llama mucho la atención la forma del montaje de ventanas, forma de montaje de puertas. Te lo digo porque vas por la calle y ves una ventana con unos barrotes enormes de hierro, pero la ves cogida con dos tornillitos en las paredes. ¿Qué les podemos decir a estos señores? Bueno, es muy importante que todas las medidas físicas, que como en anteriores programas hemos hablado, son sumantes y las sabemos realizar, tienen que tener un equilibrio. Más grande del mundo, si le damos tiempo al caco para que no lo perfore, pues nos entrarán, entran en las cámaras acorazadas cuando los sistemas de seguridad no están correctamente instalados. Porque si estuvieran correctamente instalados no podrían penetrar, porque la cámara acorazada hace su labor, que es darte tiempo a la respuesta de la policía. Nosotros siempre tenemos que luchar, que tengamos que hacer que el delincuente tenga una ocupación más de tiempo a la respuesta que le puede dar la policía. Si nosotros sumamos el tiempo de que nosotros detectamos al ladrón, avisamos a la policía y llega, tenemos que intentar que ese tiempo del robo sea igual o superior para que la policía lo pueda detener. Esto, aunque parece un cálculo muy sencillo, es muy importante, es complicado y muy importante, porque si yo, al fin y al cabo, por muy rápido que vaya y acuda a la policía, el robo dura 10 segundos porque no hemos puesto puertas, hemos dejado las puertas abiertas, hemos dejado el dinero a la mano, las joyas, y sale corriendo, coge eso y sale corriendo. Eso es casi imposible que podamos detenerlo en ese momento. Luego tenemos otras medidas que sí que podremos ayudarnos a detenerlo, lo que diríamos, en diferido.
decía al día siguiente o al mes siguiente, que es como una toma de imágenes identificando. Pero el oportunismo, que es en la situación de robo más avanzada que hay, es en la mayor porcentaje es el oportunismo, pues tenemos que evitarlo. La pregunta de unas rejas con, pues bueno, lo del famoso frase aquella que decía un gigante con pies de barro, ¿no? Se le deshace. Es decir, si yo pongo unas rejas enormes, pero la sujeción son dos tornillos, que además lo dejo por el exterior, no soluciono nada. Es decir, tengo que tener un equilibrio, tengo que tener una cerrajería con una buena instalación, bien instalada, colocada, y que tenga suficiente resistencia para llevar su labor. ¿Y qué es lo que queremos proteger? No es lo mismo proteger una casa de una persona que la casa de otro, que a lo mejor tenga obras de arte o que tenga joyas. Es que no tiene nada que ver, aunque la vivienda sea idéntica. El tipo de ladrón posiblemente no sea el mismo, porque tendremos los oportunistas más los ladrones específicos. Ahora, tengo conocimiento que, por ejemplo, aquí en Almazora nos están entrando a viviendas unifamiliares y adosados y tal, ahí en la playa de Almazora. Es normal, apenas ahora vive nadie, no hay, y además ahora empezando el frío ya los pocos que queden se habrán ido y quedarán viviendo menos de un 5% de la población habitual que hay en verano. Entonces, el oportunismo es porque está abandonada. El tiempo de respuesta que tienen de la policía y la Guardia Civil, el caco sabe que es lento, porque si tienen que desplazarse del pueblo a bajar, si controlan si hay una patrulla o no, pues ya saben que ellos tienen 15, 20 minutos para poder ejercer un robo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar medidas para que en caso de que nos entren, pues no sea interesante el robo porque no hay nada para llevarse, y que si hay algo lo hayamos puesto con las medidas necesarias para darnos tiempo a que la policía tenga respuesta. Es una cosa que siempre me llamó la atención cuando hablabas del tema que ahora estás comentando, de las viviendas vacacionales, digamos, uh-huh. Estos chalets que están en la playa, bungalows y todo, que tú incidías muchas veces en que lo que nos interesa casi es hacer lo contrario que lo que hacemos, que ponemos las alarmas dentro de casa, detectores dentro de casa, entonces cuando suena la alarma ya han entrado dentro. Y tú incidías en la prevención antes de entrar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la prevención, José Luis, y para todo, es, ahora mismo hay las empresas de Flash Security, que estábamos hablando, hemos hablado toda esta temporada pasada, ahora están ofreciendo eso. Intentar detectarlos antes. Es decir, cuando nosotros tenemos el caco dentro de casa, el tiempo y la respuesta, ya tenemos que tomar medidas, que la hemos hablado anteriormente y esta temporada también volveremos a hablar. Desde las cajas fuertes a otras medidas interiores para que esto no nos ocurra. O que si ocurre, pues que nos dé tiempo a una actuación. Dentro de eso, nosotros contra antes detectemos la invasión de nuestra vivienda, la invasión hacia nosotros, es decir, que seamos proactivos, que cuando antes de que nos lleguen a casa se han detectado. Otro que conseguimos que el individuo se note detectado. Con esa forma de sentirse ellos detectados, saben que a partir de ese momento ha empezado todo el protocolo de aviso a la policía, de que la policía desplace, pero ellos todavía no están dentro de tu casa. Quiere decir que si tienen que romper las puertas, las ventanas, las rejas, todavía van a tardar un tiempo. Cuando entren a tu casa, van a tener que buscar los objetos. Tampoco lo tiene y es otro tiempo. Entonces, la suma de esos tiempos nos daría la ventaja de que la policía o los cuerpos de seguridad del Estado acudieran y pudieran detenerlo. Ellos eso lo valoran y normalmente el ladrón, volvemos a lo mismo, la gran mayoría de los robos son por oportunidad, pues no quiere complicarse la vida, no quiere correr un riesgo. ¿Para qué voy a correr más riesgo? En un caso que lo detuviéramos en la puerta por haber saltado una valla,
Lo único que le puede caer es, como mucho, una sanción administrativa y creo que ni eso. Pero para nosotros eso no significa mucho porque no nos han entrado dentro. No nos han roto, no nos han roto las ventanas, las puertas y sobre todo no nos hemos sentido, que hemos hablado del sentimiento que hemos tenido todas las veces en esta temporada, hemos hablado de impotencia y de incapacidad cuando nos entran a robar, lo mal que nos sentimos. Ese sentimiento no lo tenemos y lo evitamos. Eso es importantísimo. Pedro, el otro día te cuento una anécdota. Fui a casa de un amigo, un piso, como normal y corriente, una finca de pisos, y me mostró, mira, me he cambiado la puerta, mira qué puerta acorazada, nivel no sé qué. Tú has hablado de niveles, luego otro día dedicaremos el tiempo a esos niveles de puertas y todo. Y pasamos al comedor y el comedor tenía una pequeña terracita a la calle, que un balcón. Y miré la ventana del balconcito ese, bueno, aquella la abría un niño, si sube al balcón la abría. ¿Por qué una persona, si pone una buena puerta, se cree que ya está seguro? ¿Que lo demás, por los demás sitios no se puede entrar? Por supuesto. Por supuesto, y esto es un tema que tú ves hoy en día y que una temporada antes no lo veías. Es decir, las personas consideramos que el que va a entrar a robar va a entrar por donde nosotros entramos. Esto es una forma de pensar que tenemos todos. No podemos pensar de que van a perforar la pared. Es decir, hemos puesto una puerta que a lo mejor vale 2.000 euros y la puerta está acogida a una pared de pladur, porque eso lo he visto. Es decir, va a una pared de pladur, le metes una patada y te metes dentro. De ladrillo esa obra solamente tenía lo que era la fachada. Ni las paredes intermedias, ni la de los pasillos, ni nada, era todo de pladur. Y el tío estaba tranquilísimo porque había colocado. Es una forma de pensar. Indudablemente las medidas, que como se habló en otros programas, las medidas tienen que ser sumantes. Es decir, si yo pongo una buena puerta, pongo una alarma que esté bien, pongo unas rejas o refuerzo la detección exterior, tal, para que tengamos ese equilibrio. Pero no nos olvidemos de las paredes de nuestras viviendas, porque vamos a comprar viviendas por ahí, ya estaban adosados, que de adosado a adosado era pladur, no había ningún tipo de ladrillo. Es decir, le entran al vecino, yo he montado una puerta blindada, una reja, un tal, entran al vecino y me entran a mi casa, porque el vecino no ha hecho eso. Entonces le dan una patada a la pared y los tengo en mi casa. Hola, ¿cómo estáis? Esto es lo que se tiene que intentar controlar. No gastarte mucho dinero en una cosa, sino equilibrar todo lo que tú tienes a la necesidad que tú tengas. Porque a lo mejor a este señor esa puerta no le hacía falta. Porque lo que tiene, su necesidad a lo mejor es diferente. Lo que pasa es que alguien le dijo que posiblemente que esa puerta le iba a solucionar los males de su vida. Y se consiguió. Y después seguro se va a la puerta, le pega un golpe y la cierra de golpe en vez de cerrarla con la llave. Porque por muy blindada que sea la puerta, que de mientras no le cierres con llave, no vale para mucho. Porque al fin y al cabo es un resbalón exactamente igual que otra puerta. Y el otro problema que estuvimos viendo es el anclaje. Los anclajes hay que hacerlo correcto, bien cogido a las paredes, al suelo y al techo, para que la puerta esté suficientemente sujeta, porque hay otros que lo que hacen es poner un premarco, sujetan la puerta blindada, el premarco está ajustado con cuñas y luego si te apoyas mal en la puerta blindada se va al suelo y dices, ostras, ¿qué es lo que hemos puesto? Si no vale para nada la puerta, sí, es blindada, pero el blindaje tiene que ser el completo, intentar equipararlo todo de forma razonable. Bien, estamos llegando al final de este programa, de estos cortos programas, pero para finalizar a mí me gustaría siempre que nuestro técnico Pedro nos diese un consejo. Siempre nos dabas un consejo que de las medidas de seguridad hay que tenerlas, pero que hay que... Hay que evitar enfrentarnos siempre al delincuente, tenemos que recordarnos cuando salgamos de casa cerrar bien la puerta y darle las vueltas,
a la cerradura, conectar el sistema de seguridad si lo tenemos y no hacer ningún tipo de alarde en el entorno ni en las redes sociales sobre nuestra vivienda. Eso lo tenemos que evitar. Ya, si eso hablaríamos de lo que le ocurren a jugadores de fútbol con grandes sistemas que lo desequilibran todo con su actitud. Sí, o sea que cuando nos vayamos de vacaciones, no una semana antes estemos diciendo ya, la semana que viene me voy a Cartagena, podéis entrar en mi piso que ya está libre. Gracias, Pedro, por habernos atendido una vez más. ¿Algún mensaje más para nosotros? Pues bueno, que nos seguimos viendo, que tenemos una temporada más, que sería un poco pesado, pero estaré aquí presente y que tranquilo vosotros, que no me escondo, estoy aquí. Y recordad, normalmente os saldrá un número de teléfono, si tenéis alguna duda, gratuitamente Pedro os atenderá y os aconsejará. Por lo menos no vayamos a ciegas con la seguridad, que es muy importante. Gracias, amigos, y hasta luego. Sed felices.